Bueno, señores, muchísimas gracias. What about your podcast? Yes. Joe, what about it? Papá, ahí nomás, por favor, gracias. This little flyer. No. Thank you very much. God bless you. Joe. God bless you. Joe. Can you say hi to Henry Spencer Show, please? Hello. I couldn't hear the first part, but I'm very happy to say Joe, hello let's go, to you. Sir. Oh, okay. We're going. Gracias. Hey, Alberto, sonríe. Ah, van a ir. Sí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué van a hacer, Marcos? Yo voy a hacer, firmar la guitarra para... Hola, estoy grabándole un ratito nomás. ¿Qué vamos ¿Qué va a hacer? A ver. Vamos a hacer que yo hice otra vez firme la guitarra. ¿De quién? Bueno, se subastó, es para un bailarín de más mezcla de Vania Macías. Vamos a ver si podemos ayudarlo con su operación. Vamos a ser testigos como una vez más no nos van a dejar subir a donde está la estrella. Nos van a cerrar la puerta en la cara una vez más. Y Yari, de artes, Ricardo, nos va a decir. No es a propósito, tú sabes. Pero a nadie se molestará si voy arriba ya un ratito. Tú sabes que no. Pero mira, yo estoy segura que si te quedas dando unas vueltas acá, Joe es muy amable, ha salido, ha firmado autógrafos, ha hablado con la gente del lobby. Es tan amable, le va a encantar que Len suba a saludarlo. Bueno, la luz se ponga en rojo, en amarillo. El Joe. No, no puedo subir, pero estoy con ella. No, estoy con ella. Sí, estoy con ella. No está con ella. Ayer nos he indicado solamente dos personas. Pero yo estaba con... Ahora ya no estoy con ella porque no estoy. Marcos, me has roto el corazón en mil pedacitos. No, ahí está. Esa es la más cerca que vamos a estar a Joe Satriani. ¿A quién es? ¿Qué dice? Para Tommy y Patricia Lee. ¿Ese es? Son unos noruegos que han firmado la guitarra. ¿Qué? ¿La firmó? ¿La firmó? Sí. Oh, ahora tú eres la estrella, mira. No. Oye, ¿algún es Beto por estar frente a mi cámara o no? Ya, dice Beto que pronto, sí, sí, de verdad. Esperar, claro. Sí. Es más, hace un mes me dijo que le avisara cuándo, así que voy a decirle de nuevo. Mándame un mail de nuevo para confirmar. Esta es la de... O sea, ve la firma. Así es. Un ratito, perdón. Todos los periodistas Toma. Emocionados por la firma, ¿no? Que Marcos ha logrado y él ha subido. Para su Es el único que puede estar junto a él. ¿Qué sentiste al estar tan cerca a semejante artista? Es demasiado loco. ¿Estabas excitado o no? No, me excito con otro tipo de cosas. ¿Cómo qué, más o menos? No sé, no creo que sea bueno contarlo ahora con la cámara y el programa prendido. Oh, ¿está prendida la cámara de tu programa? No sabía. Y la invitación de GRSpencer.com, nunca nos vamos nunca nos damos por vencidos. Estamos con Yari subiendo al piso número 9, donde está Joe Satriani. Escúchame. Y hemos dejado hemos burlado todos los medios de seguridad. Escúchame, las entrevistas allá adentro son pactadas. No creo que puedas entrar, okay. Pero ves el tumulto, pues, que es lo que a ti te gusta. Sí, a mí me gusta el tumulto. Podemos hacer tumulto en ese sensor, Yari. Pero silencio, no hay ruido. No te mueves, ¿sabes? Felicitaciones. Hemos logrado burlar la seguridad. Para estar juntos, eres un ejemplo. ¿De verdad? Sí. Gracias. Todos ellos. Son gente que ha ganado concursos para que le firmen guitarras. ¿Tú también has ganado concursos? No, yo no he ganado nada. Adiós. ¿Sin skate? Presente. ¿Sin skate? Pasen. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te firmaron la guitarra? Sí. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es tu nombre? Juan. Pero ahí no dice Juan, o sea... No, pues no la firma él. Pero ¿por qué no dijiste fírmamela para Juan? Es que no al español. Le pero quise fírmamela decir, para pero no... Juan, le hubiera dicho. Yo le dije, me hizo... To Peru. Thank you. How have you been? All right. Muy bien, muy bien. Muy bien, thank you. Muy bien. Gracias. Buenas tardes, Fernanda. Gracias, chicos, gracias a ustedes, gracias, Erwin, te pasaste, tocas maravilloso. Bueno, Ferela, ¿podemos decirle bienvenido a Perú? Pero por supuesto. Y meterme acá casi la fuerza para decirle welcome to Perú, thank you, mate. ¿Qué habla, Henry? Yo salgo de trabajar y me abordas con una cámara así, cuéntame. Ah, ¿La pago? No, cuéntame, no entiendo, ¿qué pasa? Ah, que quería hablar con Joe y le dije welcome to Perú y me dijo thank you. Esa fue la única declaración que hice. Pero hablo. Vamos. ¿Estás molestado porque te abordé con una cámara? No, no sabía que no te entendía, Henry. Estoy trabajando desde tan temprano. ¿Desde qué hora? Entiendo.
re sensible, Falta. Lo hicimos, sí, Ari. Dijimos, welcome to Peru. ¿Ya ves? Me has asustado, ¿por qué, Henry? Te has asustado? Porque sí, loco. ¿Eso es tu venganza por estar en la bandeja de los locos? Ya no me llegan los correos, que yo me enteraba por ah, porque ya no querías, pues. El que no quiere estar en la bandeja de los locos no le entra nada ahora. Al final logré hablar con Juicy Tran y dije, welcome to Peru, ¿qué le parece? Me parece muy bien, lo hubiese llegado a saludar. Hemos subido hasta el noveno piso, burlando amablemente a unos elementos de seguridad, pero no a usted, y le hemos dicho bienvenido al Perú, a Juicy Tran. Has pasado por Quilaria y autorizó, y pasaste por el de acá. ¿Usted para sabe todo? No sé todo, pero por lo menos se vive y te dejamos pasar por ese motivo. Muchas gracias, señor César. Gracias a ti, espero que le hayas pasado bien con Juicy.